Momentos de terror vivieron varios conductores en la Ciudad de México. Fueron asaltados dentro de sus vehículos a plena luz del día por un grupo de delincuentes. Iván Macías fue al lugar donde se registraron esos atracos y nos cuenta lo que encontró. Las cámaras de seguridad de la policía registran el hecho. Se observa que uno de ellos esconde algo en la cintura. Es una pistola con la que acaba de asaltar al conductor de un vehículo. Otro hasta cínicamente tiene tiempo de observar lo que encontró en la billetera que acaba de hurtar. Junto a sus cómplices se encamina al callejón para actuar de nuevo. Se aproxima otro coche y de la misma manera amenaza al conductor. Luego sus cómplices llegan por las otras puertas, los obligan a bajar los vidrios, entregar sus pertenencias y uno de ellos, no contento con lo que se llevaba, casi mete su cuerpo por una ventana hasta lograr alcanzar la bolsa de una mujer. El video permitió ubicar a varios de los asaltantes y solo uno ya fue detenido. Tras los robos, la vigilancia se reforzó en esta avenida de la Ciudad de México. Los ladrones huyeron por este callejón y fueron captados en el video, pero los policías sospechan que tienen más cómplices que aún se encuentran prófugos. La mayoría de las personas que viven en esta zona saben que es un vecindario muy peligroso y no se atreven a bajar los vidrios de los autos por el temor. Sí, está muy peligroso. Sí. Yo traigo un coche, ¿no le da miedo? Pues ahorita sí te puede dar miedo, porque pero vengo con mis hermanos y no. Y ahorita sí ha habido vigilancia, pero pues no nada más que se vengan a dar una vuelta, que estén aquí. Allá arriba hay un operativo y están dormidos los policías todo el día. Te traía el vidrio abajo, me quitaron el reloj, se meten uno del otro lado y te asaltan. Pues sí, aquí la delincuencia está desatada. Las autoridades tienen identificados varios domicilios donde se esconden los ladrones, aunque no han podido dar con el paradero de los delincuentes. Sí da miedo, ¿Sobre todo? Porque hasta en el día, pero así... En la noche no, mejor no salir. En tan solo dos minutos, el grupo de jóvenes logró cometer los robos. Las autoridades aseguran que estos asaltos quedan en la impunidad porque las víctimas no denuncian. Desde Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.